No lo leí, me lo leyó mi madre, fue Corazón de Edmundo Damichis y me hizo un daño espantoso. Sí. Me volví un neurótico y un mártir del estudio cuando entré a la primaria. Sí, lo leí, reí como a los 40 años y comprendí por qué me había hecho tanto daño. La última película que vi fue El Irlandés en Netflix. No, no me gustó porque me parece que personajes ya de tan viejos como Robert De Niro, Al Pacino y todo esto, los quieren rejuvenecer con una pintadita de Just for Men, ¿no? Pero sus personajes tienen que hacer, por ejemplo, Robert De Niro, pues es un sicario de la mafia que golpea gente y para eso se necesita vigor que un anciano como él ya no proyecta en pantalla, ¿no? Sí, yo siempre escribo por las mañanas, más o menos de 10 a 3 de la tarde. Pues tengo un estudio, un pequeño estudio, en donde me recluyo mirando hacia una pared, porque yo creo que nada debe distraerlo a uno, ¿no? Pero bueno, sí tengo distracciones porque tengo llamadas telefónicas, viene mi perrita que quiere subirme las piernas y ese tipo de cosas, ¿no? Pero allá estoy bastante tranquilo en Cuernavaca para escribir. Híjole. Pues, esa sí que es una pregunta difícil. Pero pues en alguna buena novela erótica, por ejemplo, ¿no? Creo que sería la más placentera, ¿no? Madame Bovary. Historiador, probablemente. Que lea los clásicos de su propia lengua y que no lean solamente el género para el que creen que tienen vocación, sino que lean casi a partes iguales, narrativa, drama y poesía. Muchos. Además, tuve una temporada que me daba por regalar libros cuando ya tenía unas copas encima, cosa de la que me arrepiento terriblemente. Perdí muchos buenos libros así. Pues no sé, no me acuerdo de si uno particular, pero fueron muchos.